Sí, pues sí, la verdad quisiéramos saber los precios de los materiales que utilizan, como ya se explicó, el 1020, pero el de los 40, sí, el acero inoxidable. Sí, a ver, el 1020 y el 1045 básicamente tienen el mismo precio, ¿sí? Depende los precios ya entre ellos, depende si son de un diámetro tal o cual. Si, por ejemplo, digamos, hasta en una época cuando Sidelpa funcionaba acá, pues hasta 3 pulgadas funcionaba el precio. Y de 3 pulgadas hacia arriba era lo importado. Entonces ya también, ahorita también se maneja casi de la misma manera, porque todo es importado, ahora ya todo es importado. Entonces el 45, 10, 20, 10, 45 estaba por el orden de los 4 mil pesos, el 10, 20, 10, 45, 4 mil pesos, hasta por ahí está 3 pulgadas. De como de 3 a 6 pulgadas vale como 4.500, entre 10, 20 y 10, 45. Y ahí hacia arriba pues fluctúa, por ejemplo, a veces pide uno 22 pulgadas y 22 pulgadas está como a 5.700, 10, 10, 20 y 10, 45. Básicamente eso. El 4140 sí está como entre 6.500 y 7.500, depende de la procedencia, depende del que lo distribuya aquí en Colombia. Y el inoxidable está fluctuando entre 13.000 y 15.000 pesos. También depende de quién lo distribuya y depende también los diámetros. O sea, es un poquito más caro los diámetros mayores, ¿no? Los diámetros más grandes son un poco más costosos. Porque pues al tener un material en esto de 12 pulgadas, una barra de 3 metros, de 6 metros, de 12 pulgadas, pues a ver, pues, no es lo mismo que tener un pedazo de una pulgada ahí en inventario, por ejemplo, para las que distribuyen aceros. También por todo el tema de disponibilidad, que no debe ser fácil conseguir esos diámetros tan grandes, ¿o no? Sí, exactamente, la disponibilidad, o sea que todo el mundo no se da la pela, digamos, a tener aquí en esto unos diámetros tan grandes. El que lo tiene, pues cobra lo que le cuesta el inventario de tener ese dinero ahí quieto. Entonces, son las cosas. Lo otro también es lo otro, perdónenme que me entre en la conversación, lo otro también es el manejo del material. Así de diámetro, pues el manejo es diferente a una barra de tres pulgadas, ¿no? Ah, sí, pesa mucho más, entonces maneja el movimiento, es decir, la logística, claro. Sí, señor. Eso son los vaceros. ¿Qué es otra cosa? El tema de las pastillas necias. La otra pregunta es, ¿cómo se da el manejo de las pastillas? Nos comentaban que las que se manejan en entornos convencionales se pueden reutilizar y las que están en plantas de mecanizados y tienen que ser cambiadas directamente cuando se genera desgaste en ellas. Sí, o sea, usualmente las máquinas CNC, pues obviamente como son máquinas de trabajos en serie, pues las pastillas tienen que ser, o sea, su vida útil y se acabaron. Porque digamos, si yo voy a en un torno tirar una pastilla para dar terminado y ya empieza a dejar rayado el material, pues obviamente ya no va a servir. Y las reutilizamos en los, y sí, entonces, en los centros mecanizados y los tornos CNC son su vida útil y ya. Hay veces que puede ser, por ejemplo, las pastillas que no son determinadas, usted puede desbastar, o sea, no importa, como no estamos dando terminado, yo puedo estar desbastando un elemento, digamos que, oiga, estoy bajándole al diámetro acá y pues me sirve para desbastar, ¿sí? Como para terminar ya utilizo otra, esa sí ya no puede servir más, ¿no? Pero la desbaste sí puede, digamos, durar un poco más prolongadamente la vida porque pues no necesita terminar, no necesita acabado, no necesita pues rugosidad, digamos, tres triángulos, ¿no? Entonces la utilizamos más, mejor dicho. En centro mecanizado y entorno se utilizan la vida útil, digamos. Y en los convencionales tratamos de usar esas mismas pastillas, las que tienen, digamos, como vida. Sí, hay unos que tienen un hueco grande en el centro que como que no dice, oiga, una pastilla triangular como esta. Entonces tiene un hueco muy grande en el centro. Y entonces, pues, oiga, a ver, eso no se podría casi utilizar porque ya no tiene vida. Mientras que una que no tenga hueco, pues se solda y se, como esto es usted, ¿no? Se solda y se utiliza en las máquinas convencionales o para otras labores, básicamente. Ok, listo, Sí. muchas gracias.
Nos comentaba también que hay veces cogen una barra de material y lo que hacen es pegarle, adherirle en la punta, sí, un poco de tuxen. Sí. O sea, eso es lo que hacemos, o sea, digamos las pastillas para reutilizarlas como para un mecanizado interno, un alisado interior, se solda una tramo de material cuadrado para fácil montaje en la máquina, sí, cuadradito, entonces se solda ahí con soldadura de bronce. Okay. Sí, es lo que se hace, muchachos. ¿Qué más sería al respecto? No, nada más. Pues, sí, sí, creo que ya es suficiente como con la información que tenemos. Muchas gracias por recibirnos y con mucho gusto, siempre que podamos. Estamos haciendo la labor, ¿verdad? Porque pues eso es como tener la idea de enseñarle a las nuevas generaciones a que aprendan el arte de la mecánica. Claro que sí, con mucho gusto.